por la talla de gente versada en política, y repito, de derecha, no es de la izquierda. Ya quisiera. ¿Dónde está en los gabinetes políticos la gente que se dedica a leer o a debatir de la economía? Todo es una pura campaña electoral, terminan unas elecciones y al día siguiente a preparar las otras elecciones. ¿Dónde está el debate profundo sobre Europa, sobre lo que nos va a pasar? Solamente hay una consigna: esto va a mejorar. Se viene diciendo desde el año 2009, estamos al final del túnel, los brotes verdes, pero nunca termina el túnel. Y 2013, y 14, y 15, y 16, 17 y hasta 18 están marcando el final. No hay salida, porque el problema es, y no es el momento de explicarlo, yo tengo una conferencia que habla de esto, estamos ante una crisis de civilización, un problema gordísimo, tremendo. Y bien, este es el estado de excepción político. ¿Qué solución le vamos a dar? ¿Votar a A, votar a B? ¿Creemos que esto va a cambiar? En el fondo todos somos conscientes de una cosa. Empezamos a sospechar que cualquier presidente del gobierno, no hablo de este, cualquiera, de que el político ya no es el que gobierna, es el capataz de otro poder. Ya empezamos a intuir que hay algo por detrás que manda más que el político y que maneja los hilos de la marioneta. Vamos a recordar las palabras en el año 1994 del presidente del Bundesbank alemán, el señor Hans Kienmeier. Decía así: a partir de ahora, los políticos deben saber que tienen que obedecer las órdenes del mercado. Dio en el clavo. Los que nos gobiernan no mandan, no son el poder, son lo que llamamos en mi tierra los manijeros, los capataces, los que cuidan de los obreros y los controlan, pero no son el poder. El poder en mi país se llama Emilio Botín, presidente del Banco de Santander. Se llama Francisco González, presidente del Banco de Bilbao, Vizcaya. Se llaman las corporaciones transnacionales. Se llaman las 35 empresas del IBEX, que son las que más impuestos dejan de pagar. Ese es el poder. Los demás son los capataces. Capataces que no quieren rebelarse contra el poder, sino que gobiernan en su nombre. Capataces que reciben las instrucciones de Alemania, de Francia o de la que le dan los poderes económicos de su país. ¿Quieren ustedes ejemplos? Unos cuantos. Podría estar toda la tarde, llegar la tarde hablando de esto. Hace de esto unos años, el señor Botín se descubre por parte de un fiscal que ha engañado a la hacienda pública. Que la ha engañado a base de poner nombres falsos de muertos, de inmigrantes que se han ido a su país en una lista para justificar no pagar impuestos. Y cuando el fiscal quiere procesar al señor Botín y habla de 140 años de cárcel, doña María Teresa Fernández de la Vega, vicepresidenta primera del gobierno, pone la mano, cuidado, no tocar al señor Botín. Esto es un hecho que lo pueden ustedes encontrar en varios libros, escritos por Vicente Navarro y por Juan Torres, economistas, y no están en la cárcel por haber escrito esto. Pero es que en la última etapa del gobierno Zapatero, un señor condenado, nada menos que el presidente, el consejero delegado del Banco Santander, condenado, hay un indulto, con lo cual sale de la cárcel, no llegó a entrar. Y ahora van por 75 indultos, el gobierno de Rajoy, indultos a concejales que se han destacado y alcaldes por trincar dinero, por recalificar terrenos. Y además, con unas sentencias o con unas declaraciones del indulto extraordinarias, se dice, no, es que estos hombres tenían muy buena voluntad, que hubiese trabajo en su término municipal. Me refiero al alcalde de Abdelaziz, del término municipal de Antequera, en Málaga. Bien, esto implica un estado de excepción en lo moral, en lo ético. ¿Ustedes han visto la cantidad, la tremenda cantidad de robos que se producen en nuestro país?
No estoy hablando del delincuente ni el descuidero. Estoy hablando del robo que se perpetra desde la chistera, desde el bombín. ¿Ustedes han repasado la geografía de España, desde presidentes de comunidades autónomas condenados y que todavía no han pisado la trena? Todavía no han entrado. Deben estar preparándose seguramente para poder entrar. Pero no sé si van a entrar. ¿Ustedes han reparado las personalidades de este país de alto rango y las connotaciones con las más altas magistraturas del Estado? Parece que se intenta olvidar. ¿Ustedes han reparado cuántos presidentes de diputación les toca la lotería todos los días? Debe ser algo milagroso. ¿Ustedes han reparado lo que pasa con alcaldes, con concejales, con empresarios y con banqueros? Porque una de las cosas que a mí me encienden, yo soy político y he escrito en un artículo de ese libro, se llama La Coartada, que cuando un político delinque tiene que tener agravante. Si le toca un año de cárcel, que sean dos, por ser político. Pero yo quiero ver al político en la cárcel y al empresario estafador a su lado y al banquero ladrón a su lado. Porque están conduciendo al pueblo español señalando al político solo para que los demás delincuentes se libren. No, los tres a la trena. Que entren todos. Están dirigiendo para echar la culpa a una parte, el cabeza de turco, y se olvidan los demás. Pero la corrupción llega a tal situación que ya la aceptamos como normal. Yo haría lo mismo si estuviese gobernando. Forma parte de nuestra esencia, pero no debe extrañarnos porque tenemos un mal congénito. No hay otro país en el mundo que haya tenido una literatura picaresca, no lo ha habido. Rinconete y Cortadillo, Gil Blas de Santillana, El Buscón, una serie de nombres de delincuentes graciosos que vivían esa picaresca, este país, pero además se tiene a gala engañar al Estado. Engañar a la colectividad es cosa de gente inteligente, no se persigue. Pues bien, esto es nuestra forma de ver cómo se desarrollan las cosas. Y ha llegado esto al paroxismo, pero al paroxismo que todavía se intensifica cuando observamos con estupor que aquellos delincuentes políticos vuelven a presentarse a unas elecciones y el pueblo estafado y robado los vuelve a votar. Así, de casos. ¿Cómo es posible? Ya hay que decir, oigan ustedes, el ladrón es el ladrón, pero la gente que lo volvió a votar ya es corresponsable de esos robos. Tiene su parte de corresponsabilidad. Pues bien, esta es una situación de emergencia y estoy siendo suave. Tengo datos, no quiero dar más. Porque ustedes lo saben tan bien como yo. Ustedes además no saben que saben, ustedes saben que saben lo que estoy diciendo. Esto es así. ¿Hasta cuándo va a durar? ¿Cuál es el discurso y cuál es la perspectiva? Hasta que la economía crezca y se crea empleo. No, no es verdad. La economía puede crecer y no se crea empleo. Porque antes que crecer hay que utilizar un verbo. El verbo repartir. Que está antes que el verbo crecer. Porque en la historia de España, en los últimos años, se ha crecido económicamente y no se ha creado empleo. Pero ya no lo creen, pero tienen que repetirlo. Justifican cada medida de recorte en aras de conseguir, como un purgante nos daban a los niños que tienen mi edad hoy, nos purgaban y nos traían tragar un aceite de ricino, o yo qué sé, o el paliano, o sal de higuera, que hacían, bueno, nos dejaban las tripas limpias. Es por tu bien, hijo mío. Pues nos están dando perfectamente un purgante, preparándonos quizá para la ascesis previa a unos cursillos de cristiandad o de unos ejercicios espirituales, muy por cierto en nuestro esquema español y fundamentalmente castellano, esa ascesis espiritual y esa mortificación del cuerpo.